Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, inicia la competencia acá de la Rata Gir. Sí, para que se boten el... Eso es lo bueno, que ahí lo puedes marcar. No hay problema. ¿A qué ganadería pertenece? Ahí estoy. Y arranca, amigos, la competencia ganadera por acá, en este caso la Rata Gir. Hablamos de 6 meses, acá están los amigos de la hacienda. Muy bien. Haz que mire para acá. Ahí está. Ahí está. Gracias. Espero que les parezca el juntamiento. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la atención, pero sobre todo por la oportunidad de estar acá con ustedes. Siempre la vida para mí es así, es una situación de oportunidades. Espero dejar algunas enseñanzas, llevarme algunos aprendizajes, que seguramente así es. Pues más que nada les voy a explicar un poquito de cómo voy a conducir el juzgamiento. El juzgamiento de ganado de carne va a encajonarse de la siguiente manera, en 4 rubros importantes. Uno de ellos es la caracterización racial, el otro es la estructura esquelética, el otro es la conformación muscular y finalmente las aptitudes funcionales. Donde en el primero, que me refiero a caracterización racial, obedece a identificar los estándares que marca pues cada grupo, cada componente genético. El segundo, que es la conformación o la estructura esquelética, es tomar en consideración la conformación referida a la conformación, tomando como punto más importante la estructura esquelética. Por supuesto que...
pertenezca al 101-22 y en segundo lugar al 105-22. Él va a explicar por qué. Bien, para esta competencia identificada con la letra A, vienen dos escenas que en el aspecto racial, siempre voy a resaltar esa parte y ese orden, en las caracterizaciones raciales no hay una diferencia importante a destacar en lo que sí toma ventaja una con respecto a la otra, son en aspectos del siguiente orden. Voy a hacer siempre mención de tres bloques. Me refiero al tercio anterior, entendido como desde la punta de la nariz hasta la punta del hombro, el tercio medio de la punta del hombro a la punta de la cadera y el tercio posterior de la punta de la cadera a la punta de la nalga. En ese orden voy a soportar las explicaciones. Empezaré en la caracterización racial como ahora y enseguida respecto a estructura, conformación, musculatura y a capacidad, sobre todo funcional, funcionalidad. La que está en la primera posición es una hembra que supera en tres aspectos importantes a la que está en el segundo lugar. Más armonía que está dada en una mejor línea del corazón, una mayor amplitud en esta parte de aquí. Las primeras costillas, sobre todo en el torso, nacen con más amplitud. Hay un pase, más armonía entre las espaldas y el tercio medio. Las costillas también son más separadas, más largas y se dirigen hacia la parte posterior. En ese sentido es que toma puntos a favor para haberla colocado en la primera posición. En lo que respecta a la que está en el segundo lugar, bueno, es una hembra de buena longitud corporal y destacar de ella, que eso sí es importante, en la parte posterior. La parte posterior se caracteriza por tener masas musculares, de mayor volumen muscular en la pierna, que está dada definitivamente ahí por una mayor amplitud en la entrepierna, como una de las bondades más importantes a destacar contra el resto de las que acabo de explicar para haberlas colocado y por eso de haberle dado el peso a la primera posición con respecto a la que está en el segundo lugar. Felicidades.